Buenos días, niños y niñas. Bienvenidos otro día más a su clase de matemáticas de quinto grado. Vamos a continuar trabajando en la unidad número 9 correspondiente a las áreas, solo que en esta ocasión iniciaremos la lección número 3, encontremos áreas aproximadas. La clase que vamos a desarrollar será la clase número 1, que tiene como objetivo encontrar áreas aproximadas de las figuras rodeadas por líneas curvas, las que no son polígonos. Los materiales que ocuparemos siempre serán papel cuadriculado y regla. Las páginas que vamos a trabajar de la guía del docente y el libro de texto del estudiante será la número 132 para el docente y la número 102 para el estudiante. Les saluda una vez más la profesora Carla Patricia Melgar. Vamos a encontrar áreas aproximadas. Entonces nos dan un primer problema. Dice que Pascual calcó la mano de su mamá en papel cuadriculado para comparar el área de la palma con la de él. Entonces tenemos la palma de la mano de la mamá y la E. Entonces aquí él estamos viendo que está en una cuadrícula y cada ladito de los cuadros o cada lado del cuadro mide un centímetro. Y nos fijamos que hay unos cuadritos que están dentro de la mano, que están en color amarillo, que están rellenos de amarillo porque son los que están completamente dentro de la mano. Y los que están color verde están algunos, una parte adentro y la otra parte afuera, por eso están coloreadas de otro color. Entonces, en la primera parte vamos a encontrar el área aproximada de la palma de su mamá. Entonces aquí dice que vamos a investigar la cantidad de cuadritos. ¿Cómo hago con los que no están adentro completamente? Es decir, ¿cómo vamos a hacer con estos verdes? Recuerden que yo necesito este pedacito de acá, lo de adentro, no lo de afuera. Y alguien más me dice que va a transformar esta palma en las figuras aprendidas para calcular el área, es decir, las figuras aparte. Anteriores. Bien, siempre con el problema de Pascual, vamos ahora a encontrar el área aproximada contando los cuadritos. Entonces la primera pregunta de esta segunda parte nos dice, ¿cuántos cuadritos están completamente en el interior? Completamente, sabemos que hay unos cuadritos de color verde, pero eso no lo vamos a tomar porque están adentro y afuera, una parte adentro y una parte afuera. Entonces, vamos a tomar los amarillos y empezamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Y así sucesivamente, al contarlo, vamos a tener 78 cuadritos. Ahora, en la parte B, me están pidiendo cuántos cuadritos están sobre el borde de la figura, es decir, los cuadritos verdes. Y vamos a contar, me dicen que son 95 cuadritos, vamos a verificar que eso sea cierto. Vamos a empezar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, y nos falta este dedo, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Entonces tenemos 95 cuadritos. Ahora, en ese mismo problema, nos están pidiendo en la parte 3 cuánto mide el área aproximadamente. En la pregunta número 2 lo que hicimos fue calcular cuántos cuadros hay dentro de la mano y que están sobre la línea. Entonces en esta parte vamos a ver cuánto mide, pero lo vamos a decir primero que nada en palabras. Entonces aquí el área de un cuadrito que está sobre el borde, es decir, los cuadritos verdes, estos de aquí, se considera que es aproximadamente la mitad de un cuadrito. Aproximadamente la mitad de un cuadro, ¿verdad? Aproximado. En este caso, como los cuadritos tienen de lado 1 centímetro y al hacer encontrar el área de cada cuadrito 1 centímetro cuadrado, y como estamos diciendo que es aproximadamente la mitad, entonces la mitad de uno es 0.5 y ya sabemos que son centímetros cuadrados. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí será el procedimiento operacional, que serán los 78 cuadritos amarillos más los 95 cuadritos verdes y los vamos a dividir entre 2. ¿Por qué? Bueno, entre todos los cuadritos amarillos y todos los cuadritos verdes estoy sumando el área de toda la mano más una parte que está afuera. Entonces, como los cuadritos verdes son los que están afuera y se salen, y habíamos dicho que son aproximadamente la mitad, entonces vamos a dividirlo entre 2. Entonces, vamos a hacerlo de dos maneras diferentes. Esta es la primera. Entonces, según las operaciones que yo tengo aquí, lo que tengo que realizar primero es la división. Entonces voy a bajar el 78, el signo más, y digo, ¿cuánto es 95 entre 2? 47.5. Y sumo estas dos, 78 más 47.5 me da un total de 125.5. Y ahora vamos a hacerlo de la segunda manera. Tengo siempre los 78 cuadritos amarillos. Estos 78 siempre van fijos porque estos sí están completamente adentro. Más, ahora no vamos a tomar el 95 así como está al inicio, sino que vamos a colocar lo que miden esas áreas de cada cuadrito, que habíamos dicho que aproximadamente es 0.5. Y lo vamos a multiplicar por la cantidad de cuadritos para saber cuánto es el área de toda la parte verde. Entonces, vamos a decir que 78 más, ¿cuánto es 0.5 por 95? Es 47.5. Y podemos fijarnos que esta parte, desde esta parte, en ambos problemas es la misma. Entonces, 78 más 47.5 me da 125. Punto 5. ¿Qué quiere decir? Que puedo hacerla de dos maneras diferentes, puedo resolverla de dos formas distintas y me tiene que dar lo mismo siempre y cuando el procedimiento sea correcto. Entonces repito, aquí lo habíamos hecho 95 entre 2 porque decíamos que cada cuadrito aproximadamente el área era la mitad, entonces por eso dividimos entre 2 los 95 para saber cuántos cuadritos nos van a quedar en total. Y aquí en esta segunda parte lo hacemos al contrario. Ya sabemos que cada cuadrito es 0.5 metros, perdón, centímetros de área, centímetros cuadrados, y lo vamos a multiplicar por la cantidad de cuadros. Y ambas respuestas nos dicen
que aproximadamente el área sería de 125.5 centímetros cuadrados. Entonces, les doy las gracias por estar pendiente y porque yo sé que lo están haciendo muy bien. Nos vemos hasta la próxima.